Hola, ¿cómo están? Y para mi gente en Honduras vamos a aprender a dibujar este escudo, el escudo nacional. Y voy a empezar aquí con esta pequeña figura. Parece un triángulo, como si fuera una pirámide. Ahora a ambos lados vamos a dibujar estas torres con una pequeña muesquita en la parte de arriba. Vamos a dibujar aquí ya lo que va a ser este triángulo grande que lo rodea a las torres y unas curvas aquí arriba que van a ser un arco iris y unas líneas aquí de fondo. Tracemos estas líneas horizontales en lo que es el triángulo grande. Y ahora vamos a dividirla como si fueran en bloques, entonces hacemos unas lineecitas verticales como en forma de ladrillos. Bueno, vámonos ahora con estas entradas en cada una de las torres. Un pequeño bordecito aquí alrededor. Y dibujamos unas pequeñas líneas. Dibujemos unas líneas horizontales en las torres así para dividirla en bloquecitos muy pequeñitos. Ustedes ven allí como si fueran unos ladrillos o unos bloques. Lo mismo con la otra torre. Ok, vamos ahora entonces con la parte del suelo bajo las torres. Hacemos aquí estas dos líneas horizontales y le dibujamos unas linecitas muy pequeñas como si fuera entonces la forma de unas rocas. Y más hacia abajo, entonces tracemos esta línea curva ya para dibujar un óvalo grande que rodea todo este dibujo. Voy a alejar un poquito la cámara. Cerramos este círculo en la parte de arriba. Voy a girar el dibujo para que me quede más fácil hacer la curva así. Vuelve a su posición original y vamos a dar una segunda línea con esta forma de óvalo. Este borde que estamos formando aquí entonces va a tener unas letras. Bueno, voy a aplicar entonces colores en la parte de este primer dibujo. Empezamos en la parte del agua que es abajo. Pintamos las torres, la montañita que va en el centro y el cielo también en la parte superior con una forma de nubes.
vámonos con el resto del escudo. Voy a empezar acá abajo con la forma de una montaña, esta figura, y unos arbolitos. Vamos a dibujar tres arbolitos a cada lado. Bueno, en sus comentarios, por favor, para quienes sepan qué tipo de árboles son esos, me pueden comentar. Lo que yo veo en una imagen que tengo acá es que son arbolitos que al lado, este lado izquierdo, son un poquito más delgados, y al lado derecho dibujamos tres árboles un poco más robustos, más grandes. Bueno, aquí en la parte de abajo, por aquí viene una figurita así, otra así y otra más acá. Son como tres figuritas así como en forma de montañitas. Por aquí vienen unas especies como de herramientas, parecen de trabajo, parece, este parece un martillo. Por aquí viene otra más pequeñita y otra también más pequeñita hacia acá. Por aquí tiene una entrada esta montañita aquí, entonces dibujamos ese cuadrito, y acá esta también tiene otro cuadrito aquí de la otra entrada. Y bueno, le damos un poquito de detalle aquí a la raíz de los árboles, un poquito de líneas aquí en la parte de las montañitas, y nos vamos para la parte de arriba. Arriba entonces tenemos esto que es como un adorno en esta curva así. Por aquí viene una figurita como una especie de caracol, y esa figurita se abre hacia los lados así. Lo mismo acá con tres punticas, y vamos aquí con este bordecito ahora a dibujar esta figura con estas curvas así. 1, 2, 3, 4, cuatro figuras curvas a ambos lados, y tracemos aquí varios figuras. Bueno, primero es como una especie de una rosa, hay unas flores, parece que hay unos productos de comer como un plátano, algunas frutas, deben de ser las frutas típicas de este país de Honduras. Bueno, no olviden enviarme sus comentarios para los que quieran resolver nuestras dudas de cuáles son los nombres de estas figuras o estos alimentos que hay en este escudo. Ahí dibujamos también unas florecitas, otras figuritas allí, y completamos esta parte. Bueno, ya en la parte de arriba parece que es como una especie de recipiente. Bueno, parece como un edificio como estilo coliseo, es como redondo así con esta figura así, y aquí tenemos, parecen las colas de unas flechas. Aquí tenemos una en el centro y los se alcanzan a ver tres para ambos lados detrás de la principal. Ok, con eso hemos terminado esta primera parte ya con el micropunta o rotulador negro, y empiezo con estos marcadores Touch 5 a aplicar lo que es los colores. Espero que les guste este dibujo, no olviden enviarme sus comentarios.